Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo capítulo de Metal Chef Chile. Esta semana quiero partir de una forma distinta, una forma no tan distendida, ya que quiero comentarles que un gran amigo mío y cantante, vocalista de la banda La Pizza en Doble Trío, que también la estuvimos repasando en unos capítulos anteriores, hace un par de semanas atrás sufrió un accidente cerebrovascular, el cual lo dejó unas horas en coma y hoy día está delicado de salud, pero reponiéndose afortunadamente con muchas ganas y con mucha fuerza, como siempre ha tenido mi compadre cabezón Pablo Búfalo Marchand. ¿Por qué les menciono esto? Porque mi amigo, al igual que muchos trabajadores independientes de Chile, no cuenta con previsión de salud para poder costearse los gastos que esta atención le significaron. Así que acá le estoy dejando una imagen con los datos de cuenta del papá de Pablo, para que todas las personas que quieran apoyar, que conozcan y también que no conozcan a Pablo, hagan su aporte voluntario para que nuestro amigo pueda costear su, digamos, su costoso atención que le significó este accidente. Así que, hermano querido, te mando un gran abrazo y recupérate pronto porque te estamos esperando y queremos verte luego en los escenarios. Pasando a otro tema, amigos, estoy muy contento además por presentarles un nuevo auspiciador que nos va a acompañar en esta serie de capítulos. ¿Solo hiciera contar? ¿No te he dicho que no interrumpas cuando estoy saludando a la gente? ¿Y qué te he dicho yo? ¿Que no me debes faltar nunca mi colación? Por supuesto que nunca te debes faltar tu colación. Ya, pues. Entonces, ¿qué querís? El sándwich para mañana. Ah, la verdad que tienes que llevar una colación saludable. Sí. Ya, ¿y qué vas a llevar? ¿De qué quieres que te prepare el sándwich para mañana? Con el hermoso y rico, bello queso. Ah, justamente eso le estaba contando a nuestros amigos, que tenemos un nuevo auspiciador. Por favor, preséntalo a las cámaras. Este queso fresco se llama Lácteos Talagante. Muy rico en realidad, porque ya lo probamos y de verdad, muy rico. Yo me lo como solo. Así es, amigos. La particularidad del queso Lácteos Talagante que tenemos hoy acá en día es que es un queso vaqueado. Eso significa que es un queso de leche de vaca prensado, lo que hace que su duración sea mucho más que lo normal. O sea, bien refrigerado, dura 30 días. Y otra de las ventajas es que uno lo puede mezclar con cualquier sabor y este lo va a tomar como si fuera de él. Así que no se olviden de comprar siempre quesos de Lácteos Talagante. Yo les voy a dejar la descripción para que ustedes disfruten también esta rica variedad de quesos. Ya presentado a nuestro nuevo auspiciador, amigos, les voy a contar que bueno, esta semana fue una semana de locura. Muchos fuimos a ver a Metallica, pese a todas las críticas, todos los comentarios de Lollapalooza, Lollapapooza, lo true, la cuestión es Metallica. Metallica puede ser lo que quiera, puede tocar donde quiera. Que venga a tocar acá, maravilloso. Estuvimos en CNN, cabros, escucha, los que han visto el video, de verdad, siempre agradecido. Nos subieron mucho la cantidad de suscriptores, mucha gente incluso de otros países nos mandaron saludos, recados y por supuesto también quedaron invitados Edu Castillo y Tomás Pardo, que son los periodistas que nos hicieron el contacto y una entrevista ese día viernes en vivo y en directo por CNN. Así que muchas gracias a todos, sigamos creciendo. Pero lo que nos convoca, aparte de la cocina, es el metal. Hoy día tengo una banda que siempre digo que a mí me gusta mucho, pero de verdad esta banda se pasa porque aparte de que tiene un disco maravilloso, en vivo tiene una puesta en escena pero a toda raja. Yo me acuerdo que la última vez que los vi fue en el Mi Bar y hacía un calor, compadre, pero ellos ahí, man, pa, poniendo todo el aguante, todo el metal, todo el poder. ¿De quién estoy hablando? De mis amigos de Drake. Drake, amigos míos, es una banda que el año pasado estrenó este disco Simbiosis. La carátula fue creada por mi amigo José Canales y las fotos las tomó el señor Marco Saavedra. Cuatro temas, directo al hueso, compadre, que de verdad los van a hacer disfrutar ustedes y nosotros lo vamos a estar escuchando aquí a través de las pantallas de Metal Chef Chile. Bueno, antes de que vamos a ver la receta que me pidió la Isima mañana, siempre agradeciendo a Alimentos Winkler, a Cerveza Artesanal Perro Blanco y todos los amigos que siempre han estado conmigo apañando en cada preparación o en cada aparición que nosotros tenemos por ahí. Así que sin más, vamos a ver qué quiere comer la Ixi al estilo de Metal Chef. La receta de hoy son canelones y vamos a utilizar obviamente canelones, un cuarto de carne molida, 100 gramos de espinaca, queso fresco, po'wey, nuez moscada, 2 cucharadas de harinas, aceite de oliva,
un vaso de leche, laurel hoja, ajo, perejil, sal, pimienta. Ok, queridos amigos, como siempre estoy a las órdenes de la Isidora, que me manda a mí a cocinarle lo que ella quiere comer al otro día en el colegio. Miren, encontré un poco de sésamo tostado entre las cosas que me ha regalado Vinclair, y también le vamos a dar un uso para esta preparación, para que vean que muchas cosas sirven. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, queridos amigos? Vamos a poner a cocer los canelones en abundante agua. Esto yo los compré en La Vega, pero ustedes también pueden hacerlos de manera natural, como yo lo hice en el capítulo de Sigma Cook, en donde enseñé a hacer pasta fresca, y también sirven. Pero esto es más rápido, en realidad, no me quiero acostar tan tarde. Así que esto lo vamos a poner a cocer. Unos 12 minutos más o menos, están listos. Ojalá que queden al dente, para que no queden muy cocidos. Y vamos a cortar todo esto, las espinacas, el queso. Y vamos a hacer un frito con la carne. Vamos a ir a añadir posteriormente la espinaca. La vamos a aliñar. Y antes de eso vamos a hacer un bechamel. ¿Qué es un bechamel? Es cocer la harina que tenemos acá en un poco de aceite de oliva, y la vamos a ir haciendo, dándole consistencia con la leche, y la vamos a ir aliñando con la nuez moscada. De verdad queda muy rica esta salsa llamada bechamel, y vamos a ocupar todos los otros ingredientes que tuvimos. Así que una vez que los canelones estén listos y estén rellenos con la preparación que vamos a hacer, los vamos a poner al horno y los vamos a rellenar con este sésamo que encontré. Así que amigos, sin más, supongo que se lavaron las manos, vamos a ver esta preparación. Canelones con carne y queso fresco, chiquillos, cubierto con una bechamel refinada con unos ricos granitos de sésamo, para hacer algo más sano también, algo más no tan común, pero que puede ser bastante rico si ustedes quieren invitar a alguien a su casa, qué sé yo, o la colación para los niños del otro día en el colegio, pues cabrón. Hoy quiero hacer una aclaración, una corrección en realidad. Yo les dije que los canelones se cocían unos 15 minutos, bueno, en realidad me equivoqué. Lo reconozco, perdón, nos pasa. Y estos canelones que yo compré vienen listos para hornear. Entonces ustedes los pueden hacer una pequeña pasada por agua hirviendo de no más de un minuto. Posteriormente los sacan, los rellenan y los pueden poner al horno hasta que se granine el sésamo. Así que hago esa corrección, una fe de rata, para que no se les vayan a recocer y se les desarmen los canelones. Menos mal que me di cuenta a tiempo como para poder advertirlos. Bueno, me estoy despidiendo. Recuerden que MetalChef sigue, va a seguir todo el año. Capaz que algún día me tomo un día de descanso, así como un break, para reponer fuerzas, pero parece que se vienen más entrevistas, más sesiones para el bajón, qué sé yo, más invitados en un futuro, más bandas. Y acuérdense, si ustedes quieren participar en MetalChef, siempre me contactan por la fanpage, por YouTube, qué sé yo, mi Facebook personal, mucha gente lo tiene, y me pasan su material, sus discos. Es lo único que pido. Pásenme un disquito, para mí, con mi colección personal, y yo encantado les hago promoción acá. Acuérdense que de seguir a resistance.cl, forrock.cl y mi querido compadre Jacob, que te mando un saludo, de Headbanger latinoamerica.com. Siempre recordarse, Punto Abel Express, Christian Brink, mi compadre, que me provee de tecnología y también de detergente para yo poder tener siempre listo y limpio todo esto, y el emprendimiento de mi compadre Vladimir, que me regala todo lo que es impresos, Horror Print, las mejores poleras, las cuales yo he regalado un par por ahí,
en Vía X Recalibra. Así que eso, pues chiquillos, escuchen a Drake. Se lo canta por esto el Felipe, canta bien ese buen. Y quiero hacer una mención muy especial a mi compadre Jaime Ballesteros, que es una persona que tiene un corazón pero enorme, compadre. Enorme, un cabro que tiene muy buena voluntad. Y bueno, en realidad todos los de Drake, loco. Así que, puta, de verdad, este disco lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en formato físico. Se los recomiendo que lo compren porque, puta, que bueno. Así que, sin más que decir, me despido de ustedes. Hasta una próxima entrega de Metal Chef. Compartan, tomarán ya Metal Chef. Hagamos que esto sea verdad. Salud, aguanten Metal. Pucha, llevo ya casi como 3 días comiendo tallarines. Primero les dio con la papa a los tallarines. Por favor, reclamen en los comentarios, ya estoy aburrida.